Hola, muy buenas y bienvenidos a Sol y Pasión. Este es el programa de información cofrade que hacemos aquí en la tele, en los estudios de 8 Televisión, la rotonda de los casinos, y que semanalmente acude fiel a su cita cada miércoles en torno a las 10 de la noche. Digo que el programa acude fiel, yo no, porque la semana pasada no pudimos estar aquí, así que disculpen ustedes esta ausencia, pero que quedó perfectamente cubierta a través del trabajo del equipo de 8 Televisión Jerez y, cómo no, del que prácticamente ya es el codirector, o prácticamente director de este programa, que es Adrián Zurera de la Peña, que muy bien se lo ocurrió por otra parte. Yo he quedado para presentarles y cada vez peor, pero bueno, hoy nos toca a nosotros estar aquí, así que muchísimas gracias a ellos y disculpen ustedes las molestias, por supuesto, así como nuestros invitados de la semana pasada. Bueno, lo primero, lo segundo en este caso, la felicitación más sincera y cordial a nuestra querida hermandad de la Candelaria del pasado domingo, Rosario de la Aurora, Hermandad del Lunes Santo, quería decir. Felicitación muy expresa al señor hermano mayor y Junta de Gobierno, a nuestro buen amigo don Enrique Soler, señor cura párroco, y a cuantas personas de las hermandades que acudieron y que procesionaron en ese solemne traslado, a los hermanos, a las representaciones de otras instituciones y hermandades, pues nuestra felicitación por tan magnífico ejemplo en la calle en la mañana del domingo. A eso de las 8:54 se hacía la Virgen a la calle. De nuevo teníamos una imagen en la calle procesionando por la ciudad. Nuestra enhorabuena. Bien, nosotros no podemos olvidar de que estamos en el mes del Rosario. Seguimos en el mes del Rosario y que esa titular pues tiene a Jerez cogido por todos los costados y se va a llevar a cabo, pues bueno, una noticia que nosotros estamos ya esperando con alegría y con ilusión. Nuestra Madre del Rosario, patrona de capataces y costaleros, como es habitual, pues ha tenido sus cultos, tenía también su procesión, suspendida por supuesto, pero había algo que esta Junta de Gobierno venía luchando y reclamando durante años, y era ese traslado a otra sede, en este caso a la parroquia, a Santiago. Está magníficamente en la Vitoria, en la Soledad, pero querían ese traslado a lo que es la parroquia, a donde también lo demandaba el señor cura párroco. Bueno, los años y demás, el destino nuevo del señor obispo, en fin, todo al final va a concluir en que de aquí a muy pocos días, este domingo concretamente, se va a llevar a cabo ese solemne traslado de la Virgen del Rosario. Para hablarnos de todo ello se encuentra con nosotros su señor hermano mayor, don Jaime Gutiérrez. Querido Jaime, muy buenas y bienvenido. Muy buenas noches. Me alegro mucho, lo primero, de tenerte aquí, que es señal de buena salud entre todos, y luego de felicitarte personalmente por tan magnífica noticia, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué va a suponer para esta hermandad, para la patrona de los capataces y costaleros, este traslado? Hombre, es un traslado que llevábamos esperando una vez que nos dieron sede canónica, ¿no? Entonces, pues, con el tema este del COVID, pues ahí estábamos luchando con el traslado, y bueno, nos supone que nos vamos ya, la bien se va a acentuar en un sitio fijo ya para siempre, y claro, pues hemos gozado de alegría, ¿no? Cuando nuestro obispo nos lo dice, que yo creo que es lo último que ha firmado antes de irse. Bueno, Jaime Gutiérrez y su Junta de Gobierno se marcaron unos objetivos verdaderamente potentes, fuertes. No todo se puede cumplir, porque bueno, la sede social en la calle Ancha, Jaime, pues en este momento, y quiero empezar por ahí para terminar con buen sabor, la sede en este momento está en estado ruinoso. La sede se ha caído entera, vamos, se han caído todos los techos, en el cual nosotros hemos entregado las llaves al ayuntamiento, porque la sede pertenecía al ayuntamiento, y bueno, la verdad es que los dos últimos años de mi legislatura pues no han sido bastante buenos, porque se han complicado bastante las cosas, así que los dos primeros años pues sí fueron funcionando las cosas más o menos al nivel que queríamos, pero ahora al final pues hemos tenido que la sede se nos ha caído, no tenemos sede. Bueno, ¿y esto qué hace usted? Usted entrega la llave al ayuntamiento y adiós muy buena. Adiós muy buena, no. Hemos tenido dos reuniones con el ayuntamiento, en la cual la primera, cuando se cae el primer techo, pues le mandamos fotos, le mandamos vídeos, hablamos con ellos, nos reunimos con ellos, nos dieron que no iban a mandar los técnicos, allí no apareció nadie. Seguía pasando el tiempo y seguían cayéndose los techos.
En el cual nosotros, ya una vez que se cae el primer techo, hay que salir de allí. Hay que salir de allí. Solamente nos quedamos donde teníamos el cuarto aquel grande, o la sala grande aquella, que es donde teníamos todos los enseres. Con esa sí nos quedamos manteniendo los enseres. Pero ya cuando vimos que aquello se caía más y más y más, pues tuvimos que buscar sitio. Entonces, gracias a don Diego, pues al final nos dejó allí en calle Leala. Nos dejó un par de habitaciones bastante grandes, que tenemos allí las cosas. Entonces, también cuando estuvimos confinados, hubo una semana que cayó una tromba de agua impresionante, ya estaba todo empaquetado, todo, pues todo se ha mojado, todo se ha echado a perder. Entonces, al perro flaco todo le vuelve en purga. Desde luego, la situación actual es que, bueno, no hay sede actual para los hermanos y nos reunimos pues donde podemos, o bien en la parroquia, o bien donde. Parroquia, o hay hermandades que me están cediendo muchas veces su sede para hacer juntas de gobierno y para hacer actos, que también nos lo han cedido, como ha sido el transporte, Buena Muerte, vamos bien. Y nos han ido cediendo y ahí hemos estado, no podíamos hacer otra cosa. Bueno, Jaime, vamos a pasar página y vamos a quedarnos con lo bueno que nos viene y que ha sido también fruto de mucho trabajo, de mucho empeño de la cofradía, de la hermandad, y que será este domingo, porque se barajaba que fuera el sábado. Finalmente es el ayuntamiento quien marca que sea el domingo y el horario. Ahí va. Nosotros de principio pedimos un rosario perpetino por la tarde, en el cual fue cuando se pide hace dos semanas, y bueno, viendo que nadie hablaba, ni hemos sido muy insistentes, cada dos días hemos estado llamando a movilidad, y bueno, esperarse, que lo estamos estudiando, y al final pues nos llaman ayer por la tarde y nos dicen que tiene que ser rosario mañanero, como se suele decir, ¿no? Tiene que ser por la mañana, y además nos querían dar 7 de la mañana, y yo le dije que a las 7 de la mañana yo no. Entonces, ya después. Una cosa es rezar el rosario y otra cosa es claro, morirse. Morirte a las 7 de la mañana, que tiene que levantar a las 6, ¿no? Para preparar la cofradía. La cosa, el traslado. Entonces, ya quedamos de acuerdo a las 8 y media, y bueno, ahí en parte pues también ha estado trabajando el presidente, que desde aquí le doy las gracias, porque también ha estado. Se ha interesado por el tema y ha estado en habla con el ayuntamiento. Ayer en la reunión que tuvieron por la tarde, cuando me llamaron a las 7, pues estaban con movilidad, alcaldesa, y a partir de ahí, pues bueno, ya nos propusieron sábado o domingo, escogí el domingo. Bueno, de todas maneras le dije que se esperaran, que sea una hora para yo decirle, para hablar con mi junta y hablar con mi director espiritual, que pues fue don Diego, y ya decidimos hacerlo el domingo por la mañana, ¿vale? Será a las 8:30. Domingo a las 8:30, ojo con el cambio de horario, último fin de semana de octubre, hay también cambio de horario, a las 8:30 salida desde la Iglesia de la Victoria, por calle Ancha, imagino. Calle Ancha, además han sido muy estrictos, nos dan media hora de traslado. De traslado, que no nos pasemos, media hora. Entonces vamos a tener tiempo justito. Y ya el rosario se hará en Santiago. De todas maneras, antes tenemos que tener el tema del COVID, que termómetro, temperatura a la gente, rellenar lo que es el papel del BOE, de la Junta de Andalucía. Va a ser un poquito estricto, ¿vale? Es que las medidas, bueno, son así. Tiene que ser así, si y queremos salir que a la calle. Así. Eso es. Y bueno, pues saldremos a las 8:30, intentaremos salir a las 8:30 en punto. Antes de la salida, pues vamos a dejar allí una placa o una lápida allí en la soledad, pegada a lo que es el sagrario y donde estaba ubicada la Virgen, porque bueno, la Virgen ha estado allí 40 años en esa casa, ¿no? Y qué menos que se quede un recuerdo de ella allí, ¿no? ¿Cuántos hermanos mayores? De todas maneras, el otro día fue muy bonito, ¿no? Porque cuando bajamos la Virgen de los Cultos, estaba la silueta de la Virgen marcada en lo que es el terciopelo que está allí, o del tiempo que lleva allí. Bueno, ¿cuántos hermanos mayores, decía, han pasado de la soledad y del rosario, verdad, y teniendo los titulares allí conviviendo en la Victoria? Vamos a ver, Jaime, una vez que se llegue a Santiago y se haga ese rosario, la Virgen ya queda en Santiago, en un lugar especial. A eso es, llegaremos a Santiago a las 9,
¿vale? Bueno, en el angostillo sí puede estar, que en la acera, ¿no? Sí, en el angostillo sí, pero hemos determinado con don Diego de que, bueno, entre la Virgen, ¿vale? Y lo que es el rosario se haga dentro. Uh-huh. Y ya se quedará aposada allí en lo que es el altar mayor, y ya después desayunaremos y buscaremos misa de 11, ¿vale? Entonces, después del rosario se vale el acta de la lección canónica de allí de la imagen, y ya se queda allí. Después de misa, pues pasará ya a su altar. Haremos un trasladito dentro de Santiago y quedará ya puesta en su altar. ¿Y será el definitivo, el lugar definitivo donde esté en Santiago? Ya, ahora mismo, lugar definitivo, tiene que venir otro obispo y la manda no, a otro lado. No, quiero decir porque Santiago es muy grande y ahora llega uno y lo quiere poner en un... No. Ya en estos días, en estas dos semanas, pues hemos estado dos o tres veces hablando con don Diego, de dónde la íbamos a ubicar a la Virgen, y bueno, ya la semana pasada ya tomamos la decisión de que la Virgen en Bahí, lo que es donde está prendimiento, en la bóveda de prendimiento, al final que hay una hornacina allí, que allí va y la Virgen ubicada. En lo que es la puerta mirando de lo que es donde está el prendimiento a la puerta principal, a la derecha. A la derecha, muy bien. ¿Ya estuvo allí en un traslado también que se hizo? Estuvo allí cuando el traslado que se hizo, porque eran los besamanos magnos, ¿te acuerdas? Hace unos años, ¿eh? Hace ya al principio de mi legislatura, creo que fue el primer año. ¿Se hizo un traslado también por la calle Ancha? Se hizo un traslado por la calle Ancha, estuvo allí un mes, más o menos, y nos fuimos casi ahora en Halloween. Nos fuimos otra vez para de huerta. A escondernos también de los difuntos. Muy bien. Bueno, Jaime, pues yo te agradezco mucho porque además estás en los... prácticamente en la recta final del mandato, de aquí a unos meses, de aquí a mayo. En mayo. Concluye la legislatura. Bueno, no sé qué sabor de boca te queda después de estos años en los que has luchado mucho, los objetivos eran muy fuertes, unos más alcanzables, otros menos, en fin. Hombre, el sabor de boca bueno, porque al final el trabajo da la recompensa, ¿vale? Y se ha luchado por esto, se ha luchado por tener más hermanos, que al final lo hemos conseguido, se ha luchado por hacer las cosas bien. Y bueno, al final no hemos llegado al final de la meta de los 4 años, porque cuando las hermandades son tan pequeñitas, pues cuesta mucho trabajo arriarla para arriba. Bueno, y pues entonces, gracias a Dios, pues, y gracias a la Virgen, pues mira, lo que nos ha dado, los 4 años de felicidad que nos ha dado, pues eso no lo vamos a llevar. Sí, señor, el rosario, que es una vocación preciosa. Yo te agradezco, Jaime, mucho, que a ti, a tu familia, a tu Junta de Gobierno, cada vez que hemos intentado tener vuestra información, vuestra compañía, vuestra asistencia, y pues bueno, hemos encontrado siempre facilidades, y ya digo que el rosario nos llega mucho, nos encanta, y hemos disfrutado muchísimo siempre cerca de vosotros, de las cuadrillas que habéis traído, de los capataces, de los detalles, de esas trabajaderas que habéis entregado a personas importantes, ¿verdad?, debajo de los pasos. Pero eso es último año, pues ya también se ha habido que suspender casi todo, vamos, o sea, este año que no se ha hecho prácticamente actos ninguno. Bueno, tú sabes que yo te daría la mano, un abrazo y un beso de fraterno del hermano. Muy agradecido por invitarme, yo sé que yo me siento aquí como en mi casa, porque siempre me lo habéis dicho, y bueno, y también me gustaría agradecer, ¿no?, a la Unión de Hermandades por el apoyo que ha tenido con el traslado, a la Hermandad de la Soledad, porque bueno, también los años que hemos estado allí, pues de agradecer, ¿no?, porque después de todo hemos estado en su casa o nuestra casa, ¿no?, pero hemos convivido, yo no habré convivido menos años, pero la hermandad convivió 40 años, ¿no?, que se dice muy pronto, ¿no?, y eso de agradecer. Sí, señor, de bien nacido, es agradecer. Gracias, Jaime, un fuerte abrazo siempre. Pues, muchísimas gracias a vosotros. Esta es tu casa, ya vendrás en calidad de contertulio, de comentarista. O de hermano mayor otra vez. De aquí a mayo veremos de nuevo cómo se presenta todo. Nos vamos a despedir a Jaime Gutiérrez con imágenes de la Virgen del Rosario. We'll be right back.
imágenes de la Virgen del Rosario que servían para este inminente traslado de este domingo. Ya les digo, recuerden que va a haber cambio horario por la mañana, para aquellos que se queden dormidos, en fin, lo típico, un día de cambio. Pero venimos a colación de que la Virgen del Rosario sale de la Iglesia de la Victoria, y hoy queríamos, pues bueno, centrar un poco esta primera parte, muy cerquita todo el barrio, de la calle Leal, de la Candelaria, en fin, la Reina de la Porvera, la Virgen del Rosario, y tener con nosotros también al señor hermano mayor de la Hermandad de la Soledad. Desde aquí les mando un abrazo fuerte a don Alfonso Muñoz, y hoy les traigo pues al que desde hace unos meses dirige esta señera hermandad del Viernes Santo de la ciudad. Se trata de don Manuel Cauqui, al que ya saludo. Don Manuel, muy buenas y bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado. Luego del don Manuel ya viene el Manolo más coloquial, sí, sí, no te preocupes. Bueno, que digo que después de unos meses, bueno, ya era hora de que nos sentáramos aquí un ratito, de ponerle cara al señor hermano mayor de la Soledad, y bueno, y que supiéramos un poco de la actividad de la hermandad, de la vida interna en estos momentos tan duros y tan complicados, ¿no? Sí. Llegas como hermano mayor hace unos meses y la verdad es que todo se para en seco, ¿verdad, Manolo? Sí, ha sido una situación muy extraña, ya todos estamos al tanto, pero es verdad que, bueno, uno llega con unas ideas, con unas intenciones, con muchos proyectos nuevos, y todo se ha paralizado. Bueno, por empezar un poco, y porque ustedes ya le ponen cara, pero sepan un poco de la vida de Manolo Cauqui, cofrade. Manolo, cofrade de la Soledad, ¿desde cuándo? De la Soledad y demás hermandades, ¿cómo llegas a la Victoria? A mí me encanta la Semana Santa, soy de corazón de muchas hermandades, pero yo soy cofrade y hermano de la Soledad desde que nací, que mi abuelo, que en paz descanse, que fue en su día mayordomo, pues según iban naciendo sus nietos, pues nos iba apuntando unos a unos. Yo fui el tercero, y desde que yo nací en el 75, pues soy hermano. Hermano de familia, en este caso. Toda la familia de la Soledad. Toda la familia de la Soledad. Toda la familia por parte de padre. Por parte de madre, mi familia son de la Amargura. Hermandad a la que aprecio y quiero también muchísimo. Bueno, Manolo, vas creciendo, imagino, y vas viendo un poco el desarrollo, yendo a los cultos y viendo la trayectoria de la hermandad, y imagino que entrando en puestos de Junta de Gobierno. Bueno, desde siempre ir a los cultos y a los cabildos, claro, pero yo realmente entrar en Junta de Gobierno es con Alfonso Muñoz, cuando por primera vez tomo ese contacto más directo con la dirección de la hermandad. Soy el tesorero de esa junta, y ya pues a partir de ahí empieza ya el recorrido de la dirección de la hermandad hasta llegar a hermano mayor el año pasado por esta fecha más o menos. Eso es, da el paso después de la tesorería, da el paso a ocupar, bueno, y se ve mucho muy distinto esto, no, ha cambiado mucho, ¿verdad? Un poquillo, sí. No es lo mismo ser tesorero que ser el hermano mayor que todo lo firma, ¿no? Sí, exactamente. El tesorero tenía su responsabilidad, mucha, pero por supuesto es otra historia. Hablando de tesorería y de hermano mayor, decíamos que cuánto ha cambiado la situación, ¿verdad? Un tesorero hoy prácticamente todos los presupuestos se le caen, los medios económicos son los que son, el hermano mayor no puede disponer, la mayordomía tampoco. Bueno, ¿cómo está siendo el día a día de la Hermandad de la Soledad? Pues tiene sus dificultades. Nosotros sí es verdad que teníamos una ventaja, pensábamos al principio que teníamos una ventaja, y era que nosotros hace ya muchísimos años instauramos la cuota única en la que se incluía la cuota de hermano y la papeleta de sitio, pero y que eso nos iba a salvar un poco los muebles, ¿no? Pero después es verdad que también tenemos un porcentaje muy alto de hermanos que pagan en la casa de hermandad, y no pagan solo la papeleta, sino pagan la papeleta, claro, y la cuota durante la cuaresma. Entonces todo ese ingreso de momento está en el aire. No es que se haya perdido, pero sí es verdad que es un ingreso con el que se contaba para hacer una serie de actuaciones y no se ha podido. No se ha podido hacer nada. Bueno, hay muchas hermandades que están pidiendo una papeleta de sitio. No es papeleta de sitio solidaria, es la papeleta de sitio o bien la cuota. En este caso, bueno, claro, los que no van o no han ido, ni una cosa ni la otra.
Sí, exactamente, claro. En nuestro caso es que no solo es la papeleta de sitio, es que ni la papeleta de sitio ni la cuota. Con las implicaciones que eso tiene, porque claro, a lo mejor el hermano dice, bueno, pues el año que viene cuando salga, que ya veremos el año que viene si se sale o no se sale, pero además no solo eso, sino que ya el año que viene al mismo hermano pues probablemente le costará porque tendrá que desembolsar dos y si la cosa se aplaza, tres, con lo cual eso es una pelota que se va agrandando y va a ser difícilmente tratable. Manolo, imagino que los objetivos marcados, la planificación, el programa previsto para una legislatura de cuatro años, pues, todo en suspenso o por hacer, ¿no? No, bueno, hay partes que sí hemos... el proyecto principal sí lo hemos sacado y lo hemos llevado para adelante, que ha sido la aprobación de la restauración del manto de la Soledad. Y eso de momento va para adelante. Sí. Por lo menos lo que era el proyecto principal hemos intentado de bueno, ¿y cómo está ese asunto? ¿El manto se va? ¿El manto está aquí? ¿A dónde va el manto? El manto ya está en el taller del bordador de Jesús Rosado en Écija. Bueno, que ya tiene experiencia con la Hermandad de la Soledad. Sí, es un bordador que ya ha trabajado muchísimas veces ya con nosotros y bueno, pues existe una relación muy buena de confianza. Y el cabildo pues optó por darle a él la realización. ¿La obra es de gran hondura, es solamente un pasado, una limpieza? Es un pasado a un terciopelo nuevo y con limpieza, porque bueno, el manto ya tiene sus años, un manto del 54, y bueno, pues nunca se le ha hecho una restauración, una limpieza tan en profundidad como se le va a hacer ahora. ¿Y se supone que el manto vuelve supuestamente para la Cuaresma? No, en principio no llega para la Cuaresma. El trabajo viene a ser unos 10-12 meses, se ha ido hace un mes y pico. O sea que, quiero decir, en el hipotético caso de que se montara el paso de palio, la Dolorosa, el manto sería uno liso. El manto sí, sería uno liso. Bueno, uno liso o otro bordado. Es muy extraño, ¿no? Si estamos, vamos, lo que tenemos en mente es un manto liso. Bueno. Ya ven cómo las juntas de gobierno tienen que hacer filigranas e intentar seguir, porque el otro día lo decía otro hermano mayor, en el cual estuve en un cabildo, que las hermandades tienen que intentar seguir dando de comer a toda la industria que rodea nuestra Semana Santa, que es el caso de este bordador, por ejemplo, ¿no? Que bueno, poco a poco irá aplazando pagos, pero también trabajando y manteniendo un taller. Sí, de hecho, además... fue una de las razones que también expusimos y que esta Junta además ha tenido en cuenta. No solo es la obra de caridad con todo el mundo, sino también la obra social del trabajo que representa para muchas familias todo el mundo cofrade. Claro. Bueno, efectivamente, no solamente hay que recoger alimentos, que hay que recogerlo. Esta semana, este próximo sábado, lo hará la Hermandad del Consuelo, que siempre hacía una caravana itinerante por todos los barrios cercanos del Pelirón, pero que este, claro, no puede ser así. No puede haber aglomeración de gente en la calle, será en un centro comercial y también hay que ayudar en eso. No solamente eso, sino también mantener toda la industria. Bueno, Manolo, casi preguntarte por nuevos proyectos y... nueva planificación es complicado, ¿no? Pues sí, es complicado. Ya te digo, con este proyecto que era el principal, de momento vamos a ver cómo siguen evolucionando. Las próximas citas, no sé si hay cabildos de apertura, de cuentas. Sí, nosotros tenemos el próximo lunes cabildo de apertura. Y bueno, un cabildo que se ha planteado como... hipotético todo, ¿no? Sí, bueno, como si todo fuese a ser normal. Es la única opción, además, que nos queda. Plantearle a los hermanos la situación y la esperanza de que todo va a poder ser normal. Después ya las circunstancias pues nos irán diciendo por dónde tenemos que caminar. Manolo, no puedo dejar que te vayas sin abordar parte de la anterior entrevista que hemos tenido con don Jaime Gutiérrez. Se va una vecina del barrio, prácticamente la Virgen del Rosario, que tantos años ha estado allí tan cerca vuestra. Se va y que queda un espacio en la Victoria difícil de reemplazar. Pues sí, se va. Además, que me preguntabas antes de cuando yo era chico y cuando entré, me acuerdo, pues cuando llegó allí yo era un niño, yo tenía unos 6 o 7 años. Pues, llegó en el 81, yo en el 75 tenía yo 6 años. Y fíjate tú la de años que lleva allí la hermandad
conviviendo con nosotros. Le decía Jaime que tantísimos hermanos mayores que se habrán cruzado y que bueno, ahora verán cómo la Virgen vuelve a separarse, ¿no? Sí, Dios. Bueno, nos va a tocar verlo el domingo. El domingo estaremos allí. Muy bien, Manolo, yo te agradezco mucho tu estancia con nosotros y de verdad te deseamos muchísima suerte, como todos los hermanos mayores, a las juntas de gobierno, que si ya es de valiente está una junta de gobierno en estos tiempos, imagino que será mucho más complicado, ¿no? Bueno, complicado es siempre, lo único que hay que tener es un poquito de más ilusión y ya está. Bueno, pues tú sabes que las puertas de esta casa de 8 Televisión están abiertas para ti, tu hermandad, siempre lo han estado para las juntas anteriores y las que vengan, por supuesto, y disfrutamos siempre con vosotros en la calle y, por supuesto, en los actos de esas meditaciones magníficas que nos preparáis a todos los Jerez Cofrades. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Manolo, y nosotros despedimos al señor hermano mayor de la Hermandad de la Soledad y a todos sus hermanos con imágenes de la Reina de la Provera. Y se apuesta por una serie de marchas y una serie de composiciones que no sé si dentro de 10 o 12 años alguien se acordará de ella, no sé. Les comento, les iba a comentar que ese paso de palio que ya ven cuenta con una orfebrería de don Manuel Rodríguez Pérez y don Emilio Landa, los talleres de Villarreal. Los bordados del techo de palio son obras de doña Esperanza Elena Caro, siendo las actuales caídas realizadas en el sevillano taller de doña Charo Bernardino Benja Martín Gómez, hoy triunfante con la Soledad. Manto es obra de don Manuel Elena Caro. Muere Martín con la Soledad. Sotelino, muere, cierra el día de hoy, ¿verdad? Sí, no, es su gran devoción mariana, ¿no? La de este gran capataz como es Martín Gómez Moreno, que tantos años al frente de las cuadrillas y al frente de los pasos y de muchísimos martillos, ¿no? Que ha tocado con gran solvencia, ¿no? Este capataz. Quería suscribir totalmente lo que ha dicho antes don Luis en cuanto a los repertorios musicales y efectivamente creo que se está optando en muchas ocasiones por composiciones de dudosa calidad musical y teniendo sobre todo un patrimonio las cofradías y la Semana Santa maravilloso, ¿no? Con marcha imperecedera, pasan los campanilleros, pasa la Virgen Macarena, Rocío, o sea, tantísimas y tantísimas marchas que las conocemos todos y que efectivamente se opta mucho por composiciones que... ¡Claro! ¡Vámonos otro poquito, hermano! Puerta arriba, los cuatro saltos por igual. ¡Dos por igual, valiente! No mendar, venga de frente. Ahí, ese es el camino. Derecha al lado. Bueno.